amigos, soy Rubén de Cocina Sudaco y hoy vengo a hablaros de la encimera del futuro. Bueno, del futuro, que es presente porque lo vais a ver ahora, pero esto es el no va más. Bueno, lo primero que os voy a decir, la encimera es TPB Tech, ¿vale? Y es un producto exclusivo de Sudaco, ¿vale? ¿Qué es esta encimera? Bueno, es un porcelánico. Hasta ahí, todo de acuerdo. Bien, bueno, pues es un porcelánico con la inducción integrada. Y os paso a contar porque esto es lo que la convierte en una auténtica revolución. Lo primero que os voy a contar es, que esto no lo suelen decir en muchos sitios, cómo está formado este porcelánico. Está formado por cuatro capas. Primera capa de porcelánico, que hay en varios colores y acabados. Segunda capa, aluminio. Tercera capa, baquelita. Y una cuarta capa de aluminio. Y en esas cuatro capas van encajados los inductores, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esta encimera? Bueno, pues la primera es que te ofrece una flexibilidad y aprovechamiento de la encimera total. ¿Por qué? Porque no tienes el cristal típico negro de la inducción. Por lo tanto, todo es superficie de trabajo. Puedes estar cocinando y comiendo en el mismo sitio. Resiste, bueno, también otra ventaja, vienes con las bolsas de la compra. Si llegas aquí con las bolsas de la compra y tienes el cristal negro, dices, bueno, aquí no lo voy a apoyar, a ver si se va a romper el cristal. Lo voy a apoyar aquí, por lo tanto estás ganando una superficie extra de trabajo al no tener nada, ninguna limitación de espacio. Y esa limitación de espacio también ayuda a que esta encimera se puede colocar en cualquier cocina, por muy pequeña que sea, porque nosotros configuramos los juegos. Así que, ya sabéis, la primera ventaja. Segunda ventaja, la resistencia a las altas temperaturas. Es decir, tú coges una bandeja del horno, recién sacada del horno con tus manoplas, la pones aquí encima y no pasa absolutamente nada. Resistencia, una alta resistencia a los impactos. Puedes apoyar cosas fuertes que no se va a romper la encimera. ¿Qué más tiene? Es el también resistencia a las rayaduras. Es decir, puedes cortar alimentos, trabajar, arrastrar cosas encima de la encimera que no se va a rayar. A eso sí, hay que utilizar un poco de cabeza, chicos. Generalmente se recomienda, oye, si vas a cortar algo, bueno, tampoco vamos a hacer el café encima de la encimera. Siempre tener una tablita pues, para poderlo cortar y tenerlo todo más recogido. Es muy, muy, muy fácil de limpiar. ¿Por qué? Porque no es porosa, por lo tanto, cualquier líquido que se derrama no lo va a absorber. Es higiénica y antibacterias. Y por último, una cosa muy importante, otra grandísima ventaja. Tiene un consumo energético muy bajo. ¿Sabéis cuánto consumo energético tiene una placa de inducción estándar normal que podéis comprar en cualquier sitio? 250 vatios hora. ¿Sabéis qué consumo energético tiene esto? 170 vatios hora. Así que eso también es muy importante. Bueno, pues ya, ahora que sabemos las ventajas, vamos a entrar de lleno ya lo que es la inducción. Bueno, lo primero, la inducción. Tiene tres tamaños los inductores, 170 milímetros, 230 milímetros y 280 milímetros. Por lo tanto, se puede configurar de la manera que queramos. En este caso tenemos uno de 230 y uno de 280. Pues muy bien, y una pregunta que me hacéis mucho con el tema de inducción. Oye, Rubén, ¿pero qué homenaje hace falta? ¿Qué sartenes, qué ollas, etcétera? Bueno, aquí, para las encimeras de TPBT, lo tenemos todo pensado. Lo primero que intentamos es reutilizar lo que tengáis para no gastarnos más dinero. Es decir, vuestro homenaje de cocina, ollas, sartenes, que ya tenéis preparados para las inducciones clásicas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bien, con la cocina te mandamos estos aros de silicona que se pegan en la base para vuestro botón, chicos. A sacar aquí. Aquí se ve bien, ¿no? ¿Veis? El aro de silicona. Bueno, esto se hace en todo el homenaje de la cocina. ¿Para qué se pone este aro de silicona? O sea, esto tiene una explicación. Bueno, mira, pues la primera explicación es que al producir esta pequeña elevación, a la hora de arrastrar, no se produce el desgaste en este caso de la olla, por lo tanto te va a durar más tiempo. Otro detalle importante, imaginaos que esta olla está llena de agua, nos despistamos, se nos desborda todo el agua, se nos cae, etcétera, un caldo, lo que sea. Lo primero, la encimera no es porosa, por lo tanto no hay ningún problema, muy fácil de limpiar. Y segundo, al tener esta pequeña elevación, la suciedad no entra en contacto directo con la olla, por lo tanto es mucho más fácil de limpiar. Se puede meter al lavavajillas, etcétera, y bueno, cada cierto tiempo habría que cambiar los aros. Ahora bien, que no tenéis menaje y que no se reutiliza ninguno, pues os voy a explicar. En este caso, TPB Tech tiene su propio juego de sartenes, etcétera, y en vez de aro de silicona, trae estos topes, que son los que hacen que perfectamente produzca esa elevación, lo mismo que el aro. Así que bueno, todo este tipo de dudas ya lo tenemos cubierto. Y por último, esta elevación, tanto ya sea de aros de silicona como los taquitos estos que lleva el propio homenaje de TPBT, tiene una función muy importante. Es decir, producen esa pequeña elevación que es lo que hacen que tenga un residual
de calor muy bajo al no estar en contacto, en este caso la olla, con la encimera. Y eso es lo que hace, como os he comentado, las ventajas que tenga un consumo energético tan bajo. Y bueno, y ahora habrá que poner esto en marcha, ¿no? Oye, mira, vamos a ver, Rubén, queremos ver cómo funciona. Bien, vamos a guardar los aros. Vamos a llenarlo de agua, ¿eh? Ya sé que me decís que no gaste agua, pero es que en este caso tengo que gastarla, chicos, que es que no me queda otro remedio. Vamos a poner agua. Aquí lo hemos llenado de agua. La ponemos aquí, en este caso, en el fuego de 28, de 280 milímetros. Y aquí están los mandos en la encimera. Se enciende, se toca para que se active este fuego. En este caso estamos en un vídeo, vamos a darle un plus más de rapidez y vamos a poner la función turbo, que da el 280 y 230 milímetros. Le damos otra vez. Bueno, ya habéis visto lo rápido que hierve, 9 velocidades más función turbo, muy importante, y encima, mirad, yo automáticamente hago así, lo quito, y automáticamente la inducción se ha parado, porque en el momento que no hay contacto del recipiente, se para. Y otra cuestión importante, no quema. A ver, no quema, se nota un poco de calor, y podéis cambiar la mano, que no quema. Ahora bien, si vamos a estar mucho tiempo con la inducción encendida y vamos a poner la mano, sí que vamos a tener todo cuidado, ¿eh? Sí que las cosas con cabeza, pero no quema. Y sobre todo, lo fácil es, no hay cristal, no hay nada, qué maravilla para limpiar. Y bueno, y por último, que para mí es muy importante, ¿cuánto valen las cosas? Bueno, pues mirad, esta encimera mide 2,20 m por fondo 60, con los dos inductores vale 4.600 euros. Al final, pensad también que os estáis ahorrando el poner aquí una placa de inducción en cristal negro con las desventajas que eso tiene. Por lo tanto, este tipo de encimeras, que aquí es muy grande, pero que en otro tipo de casas pues es más pequeña, etc. Pensadlo que es una inversión, no un gasto, porque esto es lo que realmente os hace cómoda el día a día en la cocina. Así que bueno, espero que os haya encantado esta encimera, que nos hagáis a preguntarnos todo tipo de dudas, y bueno, a vuestra disposición estamos. Así que, hasta el próximo vídeo.